Hola, hola, ya estoy aquí, ya estoy en vivo. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Que pe ¿El stream va bien, chicos? ¿Sabes? Creo que sí debí prender la computadora. Quiero ver tu risa todo el día. No sé si me estoy viendo muy bien. No sé si todo va yendo viento en popa. O en popa es que el viento termine. La neta, no entiendo qué está pasando. Pero está muy bien. Voy a checar si el stream no va mal para saber si tengo que callar o tal vez intentar darle más trabajo. Esto me importa un carajo. Solamente improvisando, solo aquí o a destajo. Asajo, qué carajo. No encuentro dónde dejé el cargador. Tal vez me equivoqué. Tal vez en una ocasión. Tal vez yo no lo dejé donde tiene que estar. Estoy pendejo y dejo a rap. ¡Oh! ¡Shari! ¡Gracias por el raid! ¡Genshiro! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¿Me pueden ayudar a decir si todo está yendo bien? Porque la neta, no tengo control. ¿De qué coño está pasando? ¡Ay! Voy a checar que no me ha llevado nada por acá. Es que no sé si todo va a ir bien. Sé que en este momento ustedes no me pueden ver. Ya empezó a bajar la luz. De plano tuve que parar. Y sí te oyes. ¿Sí me escucho? ¿Pero sí me veo bien? O sea, en este momento me ve, me ven en la panza en este momento. Me ven mi abdomen no marcado porque taquitos. Estoy tratando de configurar todo este pedo porque lo iba a hacer con el celular, pero mi celular se está trabando mucho. Aquí tenemos un streamer con un buen flow. Campeón de la regional de Stream Battles. Y neta, no me callo con eso porque estoy emocionado. Voy a irme a un... Si veo tus cuadros de lavadero. ¡Ay, guapo! Ahí está. Felicidades. Gracias, carnal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya tenemos esto listo. Quítese, yo sí les... Sí, soy de Genshiro, disculpa. Vamos a por acá. De por sí ganamos un chingo de munición la última vez. Así que vamos a ver qué pedo. Aquí vamos a ver todas las armas que hemos conseguido. Este juego... Últimamente como que agarré su segundo aire y es como de que, wey. Que no puedo agarrar a poncitos. No necesito balitas. O sea, este está abierto, pero... Y de esto no puedo conseguir tampoco. Otra ronda o algo así como estatal. Es un estatal. Se supone que la idea es que ya pase una especie de estatal. Donde va a estar igual Fokker, que es otro rapero bastante bueno a nivel ya nacional. O sea, pon tú que es como del top 20 nacional. Bueno, top, tal vez top 50, pero pues aún así, o sea, es bastante bueno. El punto es que es bastante bueno. Entonces. Este juego sería el primer juego de terror que me atrevería a jugar. ¡Es muy bueno, eh! Es muy, muy bueno. Por cierto, ¿me escucho bien? O sea, ¿no me escucho desfasado? Lo siento. Es que los dos juegos son buenísimos. Tal vez es medio molesto el formato de la imagen o, o las barras, pero el terror y todo lo que tiene es genial. Sí, no, de hecho es muy bueno. O sea, este juego es muy bueno. Lo único que no me gusta de este juego es un hecho que es de que si tú llegas a morir...
No, te escucho chido, perfecto. Que si tú llegas a morir en este juego, se pasa de lanza, o sea, se pasa mucho de galleta contigo. Es lo que tiene este juego. O sea, es muy, muy cruel. No mames. ¡Ah! ¡Qué pinche frustración! Deme un segundo. Oh, el día de hoy soy. Es el. Bloodborne entra al cuarto. Que veo un rival. No, o sea, tampoco ese nivel. Pero por ejemplo, en Bloodborne, tú no tienes que aventarte. O sea, sí tienes que recuperar tus cosas, pero aquí lo que tienes es que te regresa un chingo. Ok, nos quedamos en esto. Teníamos que subir el elevador. O sea, no sé, pero vamos a preparar la pistola. Ya está empezando la puta tormenta. ¿Soy yo? Siento raro. Siento rara la cam. Ahí está. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. No sé. Alguien está jugando con nosotros. Oh, fuck. Aguanta, no queda mucho. Ah, anda muy trabado esta madre. Mi celular anda muy pendejo. Y es un buen celular, o sea, es lo raro. Si no checo los mensajes, denme un segundo, ahorita los voy a checar. Estoy abriendo esta cosa en la computadora. Pero mi laptop es ya bastante lenta. Por algo me apliqué la computadora. Apliqué ya para tener la computadora gamer. ¡No! ¡What the fuck! Solo hay dos. Va por ellos. No, eso no es. Sí, está muy muerto. Listo, ya abrí esto. Joseph. Jotaro. Voy a cerrar esto porque se trabó en mi pinche celular. O sea, esta cosa. El pinche Twitch me va a hacer que reinicie esta cosa. O sea, así de mal me trabó esta cosa. ¿Qué pasó? Sucedió. ¡Morshu! Morshu es el. Es uno de Legend of Zelda. ¡Coño! ¿De qué me per. Me distraigo un segundo y le arrancan la cabeza a mi cuate. ¿Qué pedo? Sí, pero ¿dónde estaba? ¡Ah! ¿Sin munición? ¿Estás bien? ¿Sí? Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo les di? ¿Cómo coño les di? En tu casa igual está tratando feo. Sí, de hecho no va a ser un stream muy largo que digamos por sí mismo. Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué? ¡Oh, fuck! Esto es mejor.
Ok, chicos, en cualquier momento se puede cortar el stream. Se acaba de querer ir la luz, acaba de parpadear. Lo bueno es que tengo un no break. Tengo un no break, así que no hay tanto problema. Pero sí, en cualquier momento se puede acabar el stream porque tormenta. Cúbreme. Vamos, vamos. ¿Cuál cúbreme, Miquete? ¡Uf! ¡Ay, what the fuck! ¿Tengo alguna de estas? No. Bueno, entonces está muy perdido. Es que no sé qué coño pasó. El poder del amor. Si desaparezco es porque un trueno me cayó y morí. A la madre. O sea, es que no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Ese es el pedo. Cúbreme. Vamos. ¡Oh, qué buena! No, no funcionó. ¡Ay, pero desde dónde! O sea, estoy más que muerto. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Mira! ¡Puto amo! Joseph, ¡puto amo! ¿Estás bien? Estoy. Sí. Estoy. Mi pregunta es... Ay, espero por todo lo bueno que la pinche tormenta pase. Ay, quiero medicina, por favor. Dame narcóticos. Bien. Ahora sí necesito narcóticos. Dame narcóticos. Es bien feo y suena como si Dios tuviera diarrea. Vamos a cargarnos todas las armas. A ver qué hay por acá. Vámonos tranquilitos. Vámonos tranquilitos. Por si ve un zombie. Esto parece una rápido especie de está desierto, igual que todo lo demás. Sigamos andando. Vámonos despacito. Vámonos despacito. Sin munición. Ah.
Porque no quiero que un zombi me esté mordiendo el pito. Mi Oh. padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente, pero también era Okay. muy No te cuesta un religioso poco moverte y últimamente, creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicase en los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos, a todos se los Creo llevó la que vuelo a iglesia esos bichos. con sus Muy cerca. promesas de salvación y vida eterna. Güey, cállate, no me dejes Pero no escuchar. podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Ok. Interesante. Bien. Vámonos despacito. Vámonos despacio. Quiero encontrar las cosas en esta ocasión. Porque si no encuentro nada, nada me servirá. Porque sé que si no, si no se morirá. Este güey tiene mucha fuerza. O sea, destruye cajas así a lo bestia. O sea, a putazo limpio. O sea. O sea, esta caja está gruesa. O sea, estamos conscientes, ¿no? Ok, ¿esta fue una sala de recreación? ¿Se fue por un espacio tranquilo? Me voy a estas. Tengo el birote este lleno. Puedo crear de este birote. Me faltan más. Ok. Ya tengo la escopeta y me sobran balas de escopeta. Así que. ¿Dónde crees que estamos? ¿Dónde crees que Más estamos? bien, ¿cuándo? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico El estilo parece de la arquitectónico Edad parece Media. de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad, Ya, pero hay y electricidad ascensores. y Este ascensores. lugar no puede ser real. No puede ser Parecen real. recuerdos Parecen sueltos. recuerdos sueltos. Este es steampunk, güey. Ese es steampunk, esa es la cosa. Es la nueva moda, recuerda. Vámonos despacito. Pues no quiero morir. Y que una horda de zombies me venga a hacer parir. Ay, no, es lo que pasa. Pues atrapé en una cinemática. Escondámonos aquí un momento. A ver. O sea, podrías dejarlo ahí un rato, o sea. ¿Es así como te sentías, ¿Es así como te sentías, Ed? ¿Después del accidente? Después del accidente. Bueno, no ¡Ah, me la puse una madre! pistola en la sien. No, claro que no. No, claro que no. Te pusiste una botella en la Pusiste una boca. botella en la boca. ¡Oh! Es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. Cuento contigo. ¿Qué onda con el cambio de animación? ¿Aquí se puede guardar? Fragmento del mapa. ¿Algo nuevo? Puede. Son símbolos. Quizá de una Más secta. cerillas. Podría ser útil.
Podría ser útil. Creo que estoy bien. Uy, más green, que nos vayamos. Algo me dice que me voy a enfrentar al carnicero este. Pero quiero más llaves. O sea, me ayudaría bastante tener más llaves porque me gustaría tener algo que sea con la pistola y que pueda... El hecho de estar recargando ahí la pistola. O sea, la pistola es el arma más útil en este juego, realmente. Ya, yeah, I know. ¡No! Ahora, ¿por qué siempre regreso aquí? O sea, ¿por qué siempre regreso en esa mesa con fotos? Vamos a... ¿Dónde está? Mil vueltas de carnero. Es por acá. Sí, por acá. Sé que no tengo llaves, así que vamos a aprovechar las que ya tengo. Lo tengo lleno. Esta sí puedo agarrar. Ah, o sea, ya una vez que me acabo las que tenía... ¡Oh! Es un buen sistema, ¿eh? Es un muy buen sistema. Vamos a guardar, porque nunca está mal. Si se va la luz o pasa algo, pues ya tengo todo esto guardado. Aceptar. Listo. ¿Cuánto tengo de esto? Yo creo que no voy a hacer toda esta madre todavía porque... O sea, sí, nada más tengo 700. Sí. ¡Vámonos! Ok. Ay, qué puto estrés. Me caga, o sea, me gusta porque es un buen, no es un mal antivirus, pero el pinche Byte Defense se traba un chingo, güey. Y ahora no puedo ver los pinches comentarios. Acá está. O sea, estas botellas son como, sería como que muy obvio que fueran como medicina, pero pues al parecer no. Bueno, pues vamos. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo qué hay más adelante. Es súper buena idea mandar al güey que está medio poseído. Sí. Sí. ¡Oh! Yeah, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Not the best idea, bro. Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Tú primero, yo te cubro. Ok. Uy. Para entregar Evil Weary. Okay, aquí, pero... Estoy quemando el agua. Porque estamos en México y estos petróleos mexicanos.
Oh, gracias, carnal. Arde. Arde. ¡Denme balas de puta pistola! No, tú ya no te vas a levantar. Sebastián, por aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. No, todavía no tengo balas de pistola. Ok. Vamos, con cuidadito. Llegaré. Paso a pasito, voy muy despacito. Vamos a quemar a estos hijos de su puta madre. ¿No puedo? ¿Qué carajo? Oh, oh. ¡No! O sea, sé que no va a servir de mucho, pero... O sea, es que ya... Aquí, o sea, tengo el problema de que yo me atoré, o sea... ¡A la vez! Aquí llegaremos cerca del camino de la iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. ¿Y qué le hago a ese güey? Ah, es que no puedo hacer matar a este pendejo antes de que aparezca. Ese tal vez fue mi error, que tal vez tenía que meterme aquí. Esto es un callejón sin salida. ¡No! ¡A la verga! ¡Qué rápido! ¿Aquí me puede hacer algo? Yo solo no puedo con todos. O sea, si estoy aquí no me puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Qué coño?
Oh, no. Ya sé, ya voy. Uy, me equivoqué. Bien, papá. Arde. Mierda, ¿no hay salida? Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Por aquí. Sí, vete a la mierda. ¡Uy, qué buena! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oh, ahora sí voy a tener bastantes para subirme habilidades chidas, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Me gusta que la habilidad principal de supervivencia en este juego es el campeo. ¿Algo por aquí? Parece que no. Nota del cementerio. Walt, he de rescatar a Donna. Sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a buscarla. No permitiré que la sacrifiquen. No me sigas. Quédate y protege a la familia. Volveré con ella, Daniel. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Vamos a ver qué puse. Habrá que bajar. Eso creo yo. Ah, verga, ¿qué pedo? ¿Ah? ¿Qué coño? ¿Qué bonita forma de obligarme a guardar? Es como, no, aquí vas a valer madre, guarda. O tal vez quiere que haga esto. Tal vez. Ok, veamos que vale la pena subirnos. Habilidades físicas. La barra de salud, eso estaría bien. Duración del sprint, eso ya he visto que sí me hace falta. Daño cuerpo a cuerpo, casi no lo ocupo. Recuperación de jeringa, no lo puedo ocupar. Así que vámonos con esta o... Me voy a subir todas las físicas primero, excepto daño cuerpo a cuerpo, porque nunca peleo cuerpo a cuerpo. Así que... eso me interesa después. Vamos a subirnos la duración del sprint. ¿Y para qué nos alcanza de esto? Cadencia de tiro. Disparo y disparo. No estaría mal. Precisión.
Mira. Este le ocupa un chingo. ¿Y me alcanza para algo más? Nope. Vamos a guardar. Casi no ocupo para nada esos pirotes, para ser sincero. Ah, okay. Aceptar. Ay. Ay, sabía que no debía tomarme ese líquido verde. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí. Okay. Ahorita vemos todo este pedo. ¡Vámonos! ¿Hay algo interesante por acá? ¡Uy! Ok, llegando a la hora cortamos, ¿eh? Llegando a la hora esta vez cortamos, porque sí está muy fea la pinche tormenta. Vamos a ver, ¿qué sale por acá? Es que no tiene sentido que puedas ocupar un sigilo si de repente te salta una cinemática y ya te van a estar persiguiendo, o sea... Ok, veo un sacrificio satánico, no, gracias. A la madre. Okay, ya vamos. Vamos tranquilos caminando en la ciudad, descubriendo lo que no hay y lo que habrá. Qué puto miedo es lo que acabo de encontrar. Parece un sacrificio hecho a Slenderman. ¡Ah! No, pues. Wow. Está fortísima la tormenta. Está saliendo en vivo.
sí, yo te lo voy a pegar todo. Y estoy con el, este. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Si me dejas ver por todo lo... Bueno. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Ok, este es el 5. El 7 no tiene que tener sacrificios. Este es el 7, tenemos que levantar este pedo. He oído algo. Sí, pues ya. ¿Qué es eso? No, neta, ¿qué es eso? O sea, a mí no me vas a vender la idea de que eso es normal. O sea, ok. Llevo rato sin balas de pistola, o sea. O sea, que me las he podido arreglar, sí, pero... ¿Hay algo por aquí? ¿No? Ok, vámonos. O sea, no sé si va a haber por aquí algún zombie o algo así, pero prefiero mantenerme así para poder... Si sale cualquiera, poder matarlo con sigilo. Eso estaría bastante bien. ¿Por qué? Porque me estaría ahorrando balas de armas más poderosas. Y algo me dice que nada de lo que haga va a servir realmente. Porque probablemente nos enfrentemos a esa cosa. Una nota del laboratorio del cementerio. La gracia de Dios ha mantenido vivos estos dos gemelos huérfanos. Han sido bautizados y medicados. Nay, nuestro hermano Zen, se recuperó rápidamente, igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. Pues porque son gemelos, ¿no? 2 horas después de administrar el suero, Neun 12.4, 28.2 kilogramos. Zen, 28.2 kilogramos. Aumenta la temperatura corporal, el dolor en las extremidades superiores. 24 horas después de administrar el suero. Neun, 125.8 centímetros, 29.4 kilogramos. Zen, lo mismo. O sea, son de constantes vitales. Pues todo se mantuvo lo mismo, ¿no? Inquieto, sedante aplicado. ¡Por fin!
Vamos a ir a oscuras porque quiero ver qué pedo. O sea, ahí estaría bien para que me dejaran ver qué es lo que hacen estos güeyes. Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño llama altar. 2 cuerpos, 4 cuerpos, 3 cuerpos, 5 cuerpos, 4 cuerpos, 7 cuerpos, 6 cuerpos. Ok, 2, 4, 3, 5, 4, 7, 6. 2, 4, 3, 5, 4, 7, 6. Bueno, ya se ha empezado a cambiar, al igual que los gemelos. La transformación prosigue. Había devorado ya 6 cuerpos y aún pide más. Se ha empezado a tirar las barras de cadenas. No me atrevo a dejar de mirarlo. Incluso se piensa que soy otra de sus ofrendas. Ok. ¡Mis huevos! ¡Que esto es un perro! Vamos, ¿cómo me voy a sentar acá? Y se escucharon unas cadenas que se liberaron. ¡Claro que sí! ¡Esta güey es la princesa en apuros, güey! ¡Ah! ¡Qué raro es esta puta madre! ¿A chica? ¡Qué verga! ¡What the fuck! Ok, no tengo ni puta idea de cómo ganarle a este güey. Me aplicó un counter. Qué buen counter me aplicó. Ya me toca. Uf. ¿Qué? ¡Feo concha su madre! Ok. Mi pregunta es, ¿cómo? Au. Y esa es buena.
Au. ¡Uy, qué tonto! ¡Uy, qué tonto! Ahí vamos, sí le di. Ahí sí le di. Ahí sí le di. De hecho, es lo último que queda de esta. ¡Ah! Uf, ya no tengo más tequila. O sea, ya por sí eso estaba jodido. Y encima me dices que hay trampas. O sea... Sí, ya no tengo. Ya no tengo más tamarindo. Anda en modo concentrado. ¿Sin munición? Oh, oh. Ah, es que... Para colmo es esta mierda, y para colmo es esta mierda. Ah. ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¡Joseph! ¡Oh, fuck! ¡Eso fue... ¡Eso fue completamente accidental! ¡Wow! ¡Wow!
¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Me faltaron cositas! ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes. ¡Mierda! Es neta que me vas a hacer... Güey, te odio. No sabes lo mucho que te odio. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Ay, gracias. Vuelve antes de que te encuentre ese bicho. Ouch. Sí, estoy muerto. Fuck. Ok, eso es un poquito exagerado. O sea, es un poquitito exagerado. Nada más digo, o sea... Perro del demonio. Yo soy esclavo del demonio. Me pregunto si servirá de algo usar el pinche sigilo aquí. O sea, hay cosas que quiero conseguir, así que... Sebastián, le distraeré para que puedas buscar. Lo siento. Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Cuestión de no poder ver. Es para sentirme normal. Sentirme no pasa normal. Nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. ¡Ah! O sea, arriesgué mi vida porque... Es que no me siento normal si no ocupo mis gafas. ¿Ves esta madre? O sea... ¡Güey! No hay pedo. Vamos a una óptica. Yo te las pago, güey. Neta, yo te pago las gafas nuevas en cuanto se acomode este... ¡Eres idiota! ¡Neta! No, me puedo cenar y mis gafas. Joder, Joseph, ¿ves? Todo esto por unas gafas. ¡Verdad! Volvió la luz. Ah, igual a ti se te fue. I like it. Ah, ¿puedo hacer virote?
Nah. Ok. Aquí huele a como que había algo, pero bueno, parece que no. Bueno, de este lado sí. ¿Ocurre algo? Debemos ir a la iglesia. Bueno, vamos a... Te dije que había bajones de luces. Aquí igual, o sea, como que hubo un bajón, pero no se fue. Capítulo 6 completado. Próximo capítulo. Vamos a guardar. Pero ya se está alejando la tormenta. Creo que puedo quedarme un ratitito más. Vamos a ver cuál es el siguiente capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene esta madre? A buscar. Evil Within. Capítulos. Hay 15 capítulos. Voy por el 7. Wow, no vamos ni por la mitad. O sea, bueno, apenas acabamos de llegar a la mitad. Wow. Ha sonado cerca. Ah, pues, sí, pero quiero explorar esto. Me dan risa esos micrófonos de oídos. ¿Por qué? ¿O a qué te refieres? Fragmento del mapa 13. Uy, bien, 2900. Vamos a agarrar esto. Oye, Joseph. Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Responde, güey! ¿No te enseñaron que es de mala educación? Uy, cerillas. Bien. Es mi forma favorita de matar en este juego, que es disparo las piernas, cerillas. Son micrófonos que sirven para hacerle a este micrófono en forma de oído y se oye muy perver. ¡Ah! ¡Los de ASMR! Ya comprendo. Ah... Mi compañero, ¿dónde está, por cierto? Aquí está. ¿Qué anda? Sebastián. Ah, es que está esperando hablar conmigo para desmayarse. He tenido ganas de saltar. Desde una ventana. Sí. Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. ¿Qué pedo? Ah,
Ahora puedes convertirte, puedes tener radiomagnetismo con el 5G. ¿Ve? Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Yo creía que el erotismo estaba prohibido. Vuela, vuela, respeta tu mente. ¿Qué coño? Capítulo 7, el guardián. ¡Uf! Y de un putazo. Ay. Ok, que este sea un punto de control me asusta, pero quiere decir que algo va a haber aquí. Hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño. Más me vale encontrar a los demás. Esta parte me recuerda algo de Bloodborne, ¿eh? O sea, esta parte tiene como que algo de Bloodborne, o sea, es curioso. No sé. Vamos a prender la luz, mira, esto. Jarroncito. Rico, rico, rico sano, rico pollo. Tiene rato que no hago mis papitas. Un día estos voy a hacer papitas así de las agridulces que me gusta hacer. Agridulces como de ácidas. Ya tenemos para hacer virotes. Bien, bien, bien. O sea, igual me voy a esperar porque... Exacto, o sea, puedo encontrar más. Vamos a agarrar esto. Hay otra de estas, así que vamos a romperla. 3,400, bien. Es una buena cantidad. Uy, más. Uf. Cerca. Uy, tres veces. No. Algo voy a tener que distraer aquí, al parecer. Lord Sadler. La campana. Debemos ir a rezar. Lord Sadler. ¡Debo jugar Resident Evil 4! ¡El Papa! Y de regreso al sigilo. Sigilo sigiloso, sigilante. Okay, ¿contra qué me voy a enfrentar esta vez?
Uy. Ok, eso fue un poco estúpido de mi parte. ¿Arde? Dame tu hacha, por favor. Oh. La vida que me quitaste, la vida que recupero. Me gusta la bala fría. Pura bala fría, papi. Pura bala fría. Vamos a crear más virotes, aprovechando que tengo chance. Este ocupa 5. Me gustan los virotes explosivos, así que vamos a hacer. O sea, es que los virotes explosivos son más útiles para hacer trampas. Y así lo vamos a dejar. Recargamos. Recargamos. Recargamos y listo. What the fuck? Castellanos, es imposible que rompa algo en silencio, ¿eh? ¡Quiero una maldita llave! Doctor. Está flojo. Oh. ¿Qué es tan desgraciado para grabar una foto de boda? Ah. ¿Dónde está la catacumba? ¡Socorro! ¡Estos golpes metálicos vienen! ¡Corro, pero me sigue! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Uy! 5500. Me gusta. Mueve. I like to move it. Bien, llave. Bien, ya me hacía falta una llave. ¿Hay algo más que puedo ocupar por aquí? ¿Algo que pueda resaltar? No, creo que no. O sea, pasé a estar muy indefenso en este juego. Obviamente, sí estoy muriendo, sí muero, pero... Realmente es que este juego pasó de ser casi imposible. De hecho, fue la razón por la que lo dejé. Ahorita se ha hecho muy, muy sencillo. Punto desguardado. O sea, luego se pasa de lanza el hecho de que, por ejemplo, da igual si quiero hacer algo de manera sigilosa. Porque, de todos modos, la inteligencia artificial de este juego no es tan buena. Pero... aún así es como de que, güey. Ah, por ejemplo, esto me encanta. O sea, esto me encanta. A ver. ¿Estoy en sigilo? Todo el ruido. Nada.
Sí, eso era obvio. Pero considerando lo culero que es este juego con las municiones, debería ser un poquito más consciente, ¿no? Antes de ir por acá, quiero ver qué es del otro lado. Vamos a ver si encuentro algo. ¡Oh! Anuncio el nacimiento de Lily. Recibimos con amor a Lily Lynn Castellanos. Nació el 18 de julio de 2006. A las 9.56 horas. Con 33.31 kilogramos. Estaba gordita. 35.5 centímetros. Son nuestros padres Sebastián y Mayra Castellanos. Es un viaje a los recuerdos de este pobre desgraciado. Un poquito, la verdad. Pero ya sabes cómo está la sociedad. Perdida en un intento solamente para llegar al destino que en su vida ellos quieren alcanzar. Alcanzar, zar, yo que soy el zar, el que soy el zar, miento, y soy el sargento. ¿Cuál estaría bien? Vamos a abrir esta. ¿Qué hay? ¡Balas de pistola! Bien. Es lo que necesitaba. Sinceramente es lo que necesitaba. Ahora vamos para acá. Tengo 5800. Vamos a ver qué me puedo aumentar. Las físicas. No me alcanza para esta, pero me alcanza para daño cuerpo a cuerpo, porque es el que no ocupo. A ver, armas. Multiplicador de daño de la pistola. ¿Me interesa que haga daño? ¿Me interesa realmente que haga daño? Es que yo juego más a tirar, o sea, realmente yo... Creo que en todo caso preferiría... Una mayor precisión. Sí, una mayor precisión. Más munición de pistola, más munición de escopeta. Más munición de escopeta, eso me interesa. De la agonía. No, ninguno. De estas puedo subir otra vez algo con esto que tengo. No. Ya no puedo multiplicar el daño, pero sí puedo... aumentar el tiempo de recarga, que es cadencia de tiro entre disparo y disparo, mejorando la cadencia. ¿Puedo aumentar algo más? ¿Hay algo que pueda aumentar con 500? ¿Algo que no haya aumentado absolutamente nada? No. Ok.
Me gusta eso que puedes personalizar tu partida a tu propio estilo. El guardián. Ah. Pues vamos a ver qué hay acá. Oh, esta madre me está recordando un chingo Resident Evil, güey. Oh, qué buena. Oh, oh, sí, baby. Esto me está recordando mucho Resident Evil, güey. Me está recordando mucho Resident Evil 4. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Amo mucho ese tipo de rompecabezas. Amo mucho ese tipo de rompecabezas. Amo mucho ese tipo de rompecabezas. Me encantan. Los adoro. Los quiero un chingo. Ah, porque obviamente no son de pensar tanto, pero es como de que... Güey. Güey. Oh, fuck. Joder. A ver si se hace. Ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones. Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte. Pero ahora no hay tiempo para eso. No hay tiempo. Me falta poco. Nadie puede ver los datos jamás. Los datos jamás. Son míos. Mi único camino. Quien vuelva a abrir esa caja fuerte lo pagará caro. Okay. Algo me dice que sí tengo que abrir esa cosa. Así que vamos a ver qué hace. Ah. Ok, entonces tengo que atrapar a alguien aquí. Hotel, tal vez debería haber agarrado otro virote. Veo la cuerda. Creo que ya puedo hacer un virote de estos. Así que no perderé el tiempo. Ah, me falta uno. Puedo hacer uno de estos. Pero creo que me voy a esperar. Si veo que no, lo hago con la otra. No te aterres. ¡No me aterro!
Todo normal, todo normal, todo normal. ¿Ah? Espera, ¿qué? Oh, oh. ¿Estoy encerrado? O sea, sí, al parecer estoy encerrado. Al parecer sí estoy encerrado. ¿Por qué? O sea, sí, no hay pedo, pero... Para violinizarte. O sea, sí, no hay pedo, pero ¿qué hago? Eso hago. Ah. 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 What the fuck, güey. Enfermera, no me va a creer lo que me acaba de pasar, güey. Es... A la madre, es que sí me mandó muy para atrás. Yo creo que mañana era un dibujo sensual. Yo te gano en bombo y caja. Ajá, te aja la baraja. ¿De qué es lo que tienes pensado dibujar, Charinoko? Cuéntame. En tu casa no hay barajas, si hay barajas, solo es lo que te aja, la baraja y lo que jaja en esta caja, es lo que saca. Este es mi AK, es lo que te mete, porque sí tengo un AK-47. Oh, mi, ya entendé. Estaba pensando en una tablilla sensual. O sea, una tablilla sensual literalmente o una chica tablita. O sea, lo escuché, pero... Esa cucaracha, ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones. Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte. Pero ahora no hay tiempo para eso. Falta poco. Nadie puede ver los datos jamás. O sea, pechugas... Diablilla, ah... Ahí está. Y... ¡Ah! Me equivoqué. Vamos a hacer esto. ¿Quién es un genio? Yo soy un... ¡Ah! ¡Hombre muerto! ¡Eso soy! Sí, ahí quédate. Uf.
¿Y ese cómo chingados llegó? ¡Yo tampoco sé! Punto de control. ¡La rata! Yo soy esclavo del demonio. Debe de ser una trampa. ¿Tú crees? ¡La rata! No hables del pejidente. Nuestro hermoso presidente. Bueno, igual me puedo ayudar para saber si hay o no. ¿Hay alguien? Uy, eso es pasarse de pinche lanza, güey. Ah, mira, lo que sí puedo hacer es esto. ¡No! ¡Au! ¡Oh, oh! ¡No! Ok, estoy muerto. No sé qué pasó. Sinceramente, no tengo idea de qué pasó. Me puse nervioso. Dime que se guardó antes. Dime que hubo un punto de control, por favor. Dime que hubo un punto de control. Gracias. Vamos a agarrar todo esto. Debe de ser una trampa. ¿Tú crees? Ah, rata. Rata inmunda. Animal rastrero. Listo. ¿Qué hay acá arriba? Por gilipollas. Por idiota. Pero no es un mal plan. ¿No es un mal plan?
O sea, ya mínimo sé qué puedo hacer. Patada de fútbol. ¡Fútbol! Obvio. Obvio, obvio, obvio. Vamos a ver si sale, vamos a ver si sale. Si me llega a salir, me voy a sentir terriblemente realizado. No puedo. ¡No puedo! Déjame salir, te chupo el pito. Ahí está. ¡A la madre! ¿Después de cuántas? ¿Cuántas balas me duró este güey? ¡Cuchillo! ¡No tengo cuchillo en este juego! ¿Todas están acá? Sí, todos están acá. Ok. Bueno, no. ¿Día uno? Sí, bien. Ey, bola de cabrones. Acá estoy. Listo. Listo. Wick es feliz. Sí, mi trampa funcionó. Me gusta mucho eso de este juego, ¿eh? O sea, debo decir que me gusta mucho eso de este juego. Que es el hecho de que tú puedes... O sea, te dejas a cierto punto hacer trampas.
O sea, eso está cool. O sea, hay varias formas de... de resolver un mismo problema. Y eso está chido. Hola. Oh. A la madre. Esto ya es un abuso, pobrecitos. Arre. O sea, esto ya es un abuso. O sea, dame tu queta. Yo era querido en Resident Evil. Eso está cool. ¿En cuál Resident Evil? Porque en el 4 creo que más o menos sí lo puedes hacer, ¿no? Solo queda una. Vamos a guardar. Y vamos a hacer la última. Creo que con eso terminamos el stream de hoy. Aparte no me caerían mal unas balitas. ¿Qué abusos son ellos o tú? Ah, sí, guardar. Debería cuidarse más. ¿Puedo guardar? Ok. Aceptar. Vamos a conseguir las armas. Porque nunca está de más tener munición. Todavía tengo esto, ok. Y ese suspiro, ¿por qué fue? Okay, vamos a ver qué más podemos aumentar. Lo único que nunca me voy a aumentar ahorita es melee, porque pues no lo ocupo. Ahora, cadencia de tiro, no, tiempo de recarga, munición de fusil de precisión. Ah, perdón, ok, primero esto. Cadencia de tiro, tiempo de recarga, capacidad del cargador, esto me interesa. Más balas de escopetas, por favor. Ya no me alcanza. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué suspiras? ¿Qué tienes? ¿Quieres que vuelva a guardar? Va, vuelvo a guardar. Pero solo por ti, baby. Te amo. Uy. Vamos con la última. ¡Oh, qué carajos!
Ah, intuyo que ese gas es venenoso. Y me vuelven a encerrar. Pensé que todavía tenía cerillas. Ok, entonces va a ser. Va a tener que ser con. No, sí, va a tener que seguir siendo con pistola. Uy, esto va a acabar muy mal, güey. Estás encerrado, no me puedes hacer nada. Ah, olvídalo. Olvídalo si me puedes hacer daño. Ah, mira, entonces tira así. Todos estos simbolismos. Bien, cerillas. ¿Cómo que no puedo hacerte? ¡No me encierres! Oye, güey, ¿te vas a levantar? ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué coño! ¿Tiene agarrar a los pingüinos? Sí, de hecho, mira, te presumo. Aprovechando que no veo mis streams, compré también esto. Es un pingüino elegante. Nos va a acompañar el día de hoy. Se llama señor pingüino. Ay, se me mandó muy para atrás. Hice esto primero, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces tal vez sí debo ser cuidadoso a la hora de sacar ese güey. Hacer esto más rápido. O sea, me está diciendo que a ellos no les afecta, ¿verdad?
Había escuchado de gente que era dos caras, pero tú te estás pasando de verga. ¿Sabes qué? Ya me harté. ¡Auch! ¿Por qué? Ok, señor pingüino, usted se queda por acá. Usted se queda acá, aquí arriba de la compu. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar. Ok, vámonos otra vez. Ok, recordar. ¿Debo bajar ese güey? Y si no quiero gastar balas, no sería mala idea usar la botella. Listo. Creo que ya. Cerillas. Oh, y un hacha. Bien. ¿Caminas por acá? ¿Por qué no sirve? ¿Tengo para curarme? Sí, tengo para curarme. Ya no sé cuál es el camino. Ok, valió la pena al 1000% el hecho de bajar hasta acá.
O bien dos. Ok, ¿qué me interesa crear? Es el virote más útil, sinceramente. De ahí iría... este. O sea, en orden de utilidad sería... es... No sé si debería estar ahí. Ah, ok, ya entiendo. Ok, desde aquí los pude haber matado directamente. Ah, ok, ok. Ay, verga. Ok, entiendo. Ah, ya entendí. Necesito vida. Ya. Okay, tengo miedo. Ya tenemos de estos. ¡Oh! Sí, era mi bebé. Oh, okay.
protección. Uf. Uf. O sea, tengo el francotirador, una granada y ya, o sea... Bueno, aquí puedo crear más virotes, es lo bueno. Me dan mini paros cardíacos cada vez que hago eso, ¿eh? Necesito... me voy a esperar. Si aquí aparece cualquier otra cosa que no sea munición, estoy muy muerto. Estoy más que muerto. Ok, no. Vamos a investigar primero. Tengo 4 de estas. Me las voy a guardar dependiendo de la situación. ¿Cuántos de estos tengo para hacer cositas? 4. Este es el virote más útil. O sea, estoy consciente de que estoy desperdiciando muchísimas balas, pero... O sea, algo me dice que viene algo feo y realmente solo tengo 3 balas de escopeta y lo que puedo y un virote explosivo. O sea, va a salir mal. O sea, estoy consciente de que esto va a estar mal.
veo algo, no veo algo. Dame unas balas que yo me salgo. Si no es de día ni es de noche, es porque está cogiendo en un coche. O no sé, no sé. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón o sandía. Que llueva, la virgen de la pena. Va a estar muy molesto este pedo si me haces enfrentarme al jefe así, Juego, no. No, ok. Por cualquier cosa voy a guardar. Y si hay un espacio después de ponerla esta... o sea, si no es jefe. O sea, lo dejamos ahí en la parte del... ¡Auch! Oh, mira, aprovechando. Daño cuerpo a cuerpo es un digo que nunca me voy a subir. He estado mucho usando la pistola. Sí. Dame mis municiones. Ya se cierra y ya no voy a tener nada disponible. Triste, sí. Aceptar. Va mucho. Vamos a ver qué sale. Huele un chingo a jefe. Baby.
Ya entendí. ¿Qué? ¿Qué coño pasó? A veces no entiendo este juego. Ya casi. Solamente quiero ver, o sea, quiero acabarme también esta parte, o sea. Eso no debe ser bueno para la cabeza. Entendí. Ese es ser un hijo de puta. O sea, ese es ser un hijo de puta. Es un hijo, ser un hijo de puta, la neta. Ese es el. Ah. Ok. O sea, mi pregunta es: ¿puedo hacer algo? O sea. Cerca. Ay, qué bueno que no estoy tomando porque ya estaría bien pedo, güey. Okay, último intento de hoy. Ajá. Es que una vez caíste en esa, ya valiste verga. Una vez caíste en esa, ya valiste madre. O sea, ¿de qué te sirve que te muestren cómo salirte si de todos modos te alcanza? O sea, no hay forma humanamente posible. Creo que ahí muere por hoy. Sí, creo que ahí va a morir por hoy. Chicos, creo que lo voy a dejar por aquí. Ay, todavía hay gente conectada, me sorprende. Así que vamos a hacer una raidcilla.
Ah, déjame ver esto por acá. Ahí está. Ahí está. Vientos. Ah, no. Ahí está. Right. Está Kira-sama y está Pocón. Vamos a hacer a Kira-sama. Kira-sama 295. Bueno, chicos, nos vemos mañana con Yakuza. Y pues vamos a ver qué sale en la semana. Chicos, gracias por acompañarme. Nos vemos. Iniciar raid.